Regresó el deporte de velocidad a las aguas de la Ciénaga San Silvestre con los entrenamientos de la Liga Santanderiana de Canotaje, donde pueden inscribirse niños, niñas y adolescentes. Creo que ya iniciamos, en el caso de canotaje, el 2019, pues con mucha energía, muy optimista. Ya el equipo está concentrado desde el pasado 14 de enero y vamos a seguir todo el proceso que nos va a llevar a Juegos Nacionales. Entonces la invitación es para que los muchachos se acerquen, me entren a la escuela de canotaje en Derba y sigamos un proceso que ya llevamos 10 años y que ha dado buenos resultados para el deporte de nuestra ciudad. Ingresar a la escuela, realmente estamos recibiendo niños o niñas de 11 años y allá se les da todo el tema de equipos, de salvavidas y todo el adiestramiento y los temas de seguridad. Entonces, el requisito realmente es acercarse a la liga, acercarse a Inderba, que a través de ellos canalizamos todo este proceso de enseñanza y aprendizaje. La Liga Santanderiana desde ya se prepara para afrontar competencias de orden nacional e internacional con el objetivo de dejar el nombre de la región en alto. Estamos muy contentos porque logramos estar como la tercera liga de Colombia, logramos medallería a nivel internacional en Suramericanos. Tenemos una muy buena base que va a ser el trabajo fundamental para este 2019, que es el año de Juegos Nacionales. La invitación queda abierta para que los apasionados de este deporte hagan parte de esta experiencia que promete mucho para Santander en este año 2019.